Hi guys, ya regreso. Denme un segundito. Hi, good morning. Well, good afternoon. Hello. ¿No me oyen? Hi, teacher. Good afternoon. ¿Me oyen bien? Yes, teacher. Yo pensé que no me querían hablar, digo, porque no me hablan. ¿Qué les pasa? All right, very good. Excellent, guys. I'm happy to see you again. Azalia, hello. Ruth, very good. Okay, Edith. Sarita, very good. Rosario, Walter, sí, Walter me dijo que iba a estar en dos, very good, no problem. Wendy, Vane, Silvia, la extrañamos ayer. María Julia, very nice, and Ever. Very good, guys. Okay, hagamos repaso a lo que pasaba ayer. Hablábamos de qué. What did we talk about yesterday? Numbers. Numbers, yes, we talked about numbers, and which numbers? 1, 2, 3? No. 13, 14. I like that, Ever. Continue. 15, 16, 17, 18, and 19. Ah, very good. All right. ¿Alguien más? A ver, Sandrita. Sandra tiene cara de que me quiere decir todo. Teacher. Hola. Hola, Sandra. Sí, le digo los restantes que le faltaron a él de lo que él dijo. No, dígalos todos nuevos otra vez usted. Los digo todos de nuevo, dice. Ajá. Ok. 9, no se preocupe. Vaya, sería 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. All right, very good. Let's see. Azalia. Hoy vamos a hacer una Azalia. Así. Oh. 30, 14, 40. Así vamos a llegar hasta llegar al 18. Ok. Tenemos 13, 6, 14, 4, 15, 40, 50, 16, 60, 17,
18, 18, 19, 19, 20, 100. All right. Regáleme el 19 y el 90. 19, 19, 90. Very good. Azalia, ¿los practicó ayer? Sí, señor, un poquito. Se nota, very nice, excellent. I like that, very good. Thank A ver, you. Rosa. Ajá, Rosa, ¿por qué se ríe, Rosa, si usted puede? No, es que como ayer ya vine tarde, ya sentía que no podía. Sí puede, vaya. Claro que sí puede. Sí, pero igual, vaya, ahorita. Serían desde el 13, ¿verdad? Sí. 13, 30. Ajá. 14, 40. 15, 50. 16, 60. 17, 70. 18, 80. 19, 90. Excelente, Rosa. Imagínense todo lo que logró y esto que entró tarde. Rosa, excelente. Let's see. No sé quién más me los quiere decir. No sé si Ana, Ricardo. No, nadie. Yo, teacher. Qué tristeza. Nadie me los quiere decir ahora. Sí, yo, Rosario. Yeah, very good. Tell me your numbers. Ajá. Ok. 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Dice Rosario que lo del 30 al 90 súper bien. All right, tenemos que trabajar un poquitito, pero ya casi, Rosario, no se preocupe. All right, tú con los teen, es 13, 14, All right, hágamelo, no sé, yo me imagino, yo en mis cosas, ¿verdad? Yo me imagino que es una línea recta y cae, 14, 15, 16, ¿sí me entiende? All right, yeah. Sí, estuve practicando, pero siempre ese sonido me es bien difícil de sacarlo. All right, okay, very good. No se preocupe, eso es de práctica nada más. All right, very good. Another one. Ah, okay, Tania, that's okay. No se preocupe. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan suavecito o me escuchan normal? Normal, teacher. Good. Okay, eso yeah. Normal. Claro. All right, very good. Voy a tomar ahorita la asistencia, all right, y luego seguimos con el tema de ahora que ustedes me van a decir cuál es. All right. Alberto Enrique Mesa López. Present. All right. Ana Emperatriz Mos Vides. Present. Claudia Figenia Montes de Díaz, ¿dónde está Claudita? ¿Qué le pasa, Claudia? Escribió en el chat, ¿saben o no? No ha escrito. ¿No? No ha escrito ella. Ok. No, teacher. Edma Azalia Peña de Platero. Present, teacher. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel Rivera Alfaro. Present. Iris Regina Hernández de Cardona. Yo vi a Iris. Present, teacher. Ahí está Iris, ya decía yo que ya la había visto. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Thank you. Catherine Madaí Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Present, teacher. Thank you. Marcela María Estrada Alvarado. Present. Thank you, Marcela. María Julia Chávez Palacios. Present, teacher. Very good. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Fabricio Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel.
Present. Ruth Saraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Excellent. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Sandrita. Sara, Saraí del Carmen Sánchez Hernández. Saraí no ha entrado. Samuel, qué bueno verlo. Excellent, Samuel. Thank you for being with us. Hi. Silvia Elena Martínez Vázquez. Present. Thank you. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Present. Thank you. Tania Stephanie Rodríguez Choto. Present. Con el audio. Yes, yes. Vanessa Iliana Ayala Aguilar. Present. Thank you. Walter Alexander Quintanilla Cortés. Present. Thank you, Walter. Very good. Wendy Leticia Hernández de Enríquez. Present. Thank you. Ay, mira, solo tres nos hacen falta. Sí tienen que estar todos los días. Ya casi terminamos. Nos quedan 2 días de esta semana y 4 de la otra y se acabó. All right. Entonces, es de estar acá, ¿verdad? Intentemos lo más posible estar aquí en clase. All right, guys. Very good. So, what is the topic for today, guys? WH question with B. WH questions with B? All right. ¿Alguien más? Estaba viendo el video que seguía después de la clase que nos dio ayer, era numbers and ages. Okay, numbers and ages, all right. Very good, solo déjeme aquí, aquí está. Ahorita lo vamos a poner. Regálame un segundito en lo que carga esto. Oh my goodness, this is slow today. Syllable stress, we have lesson objective. Talk about ages and relatives of relatives and friends. And then we have WH questions with B. All right. And then we have adjectives. Okay. All right. Entonces, WH questions. Les voy a presentar eso, nada más se los voy a compartir. Eso lo tienen que ver ustedes en su tiempo. All right. Pero igual para que usted sepa dónde estamos por acá. All right, we're here. Pueden ver, ¿verdad? Yes, all right. So here we have WH questions with B. Recuerde que la vez pasada hablábamos de las WH questions, all right? Tenemos what, where, how, who, what, when también, all right? Antes de seguir aquí, voy a dejar de compartir un segundo y voy a compartir mi pizarra. All right, veamos aquí. Vamos a volver a poner las WH questions. WH question words, all right. La vez pasada veíamos, solo las escribí, pero creo que no les di el significado. ¿Sabemos qué quiere decir what? Yes, no? ¿Qué? 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 All right, very good. ¿Qué? All right, what about where? Ese sí lo vimos. Oops. Where? ¿Dónde? ¿Dónde? Very good. Another one, when. ¿Qué sería when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Muy bien. ¿Qué sería who? ¿Quién? 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 Excelente. What about how? ¿Cómo? 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 Muy bien. Y nos falta which. ¿Cuál sería? ¿Cuál? 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 El último sería why. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En pregunta, ¿por qué viene tarde? ¿Por qué no entró a clase? ¿Por qué no estudió? ¿Por qué no terminó la plataforma? Todo se relaciona por qué. All right, why, ¿ok? Estas son las WH questions que tenemos que aprendernos, all right, y que tenemos que entender el significado, all right. So, lo que vamos a ver, igual que la vez pasada, que estábamos diciendo, where is
your mother? Where are you? All right. Hoy vamos a intentar hacer preguntas usando las WH questions. Hoy todas, no solo where. All right. Pero con el to be. Quiere decir que yo le voy a decir, por ejemplo, ¿puedo dejar de compartir o lo siguen copiando? Quítalo. Yep. Okay. Very good. All right. Entonces yo le digo, por ejemplo, what is this? What? All right, what is this? Y usted me dice, ah, it's a pencil. It's a pencil. Yes, o usted tiene algo atrás. Ah, ya veo a Edith. What is that, Edith? Ahí hay un como peluchito, alcanzo a ver atrás de usted, Edith. ¿Ya? It is unicornio. Ajá. It is a unicorn, ¿verdad? Entonces yo le digo, what is that? All right, o el verbo, la WH questioner, que sería what? All right, y luego tenemos el, se está moviendo ahora. Tenemos el is, what is, y luego that, porque está lejos de mí, ¿verdad? Ese sería con what, all right. Podríamos hacer otra con when. Yo le digo, a ver, Silvia Elena, when is your birthday? Quiero comer pastel, Silvia, when is your birthday? My birthday is el 4th September. September 4th. I know. September 4th. All right. So when is your birthday? ¿Cuándo es su cumpleaños? Right. When is your birthday? De repente hay alguien por ahí, vi, creo que fue con Iris Regina, que había un muchacho por ahí, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, Iris? Que le encendió la compu, creo. Entonces yo le pude haber dicho, who is he? ¿Verdad? Iris Regina me puede decir, ah, he is my son. Ajá, very good, he is my son, o sea, her son, no el mío, ¿verdad? He is her son. ¿Quién es? ¿Quién es él? All right, a ver, why? ¿Con why? ¿Por qué viene? Why, ¿por qué viene tarde? Why are you late? Usted me dice, teacher, estoy en el microbús, teacher, estoy en el trabajo, teacher, voy de camino, cualquier cosa. All right. Why are you late? Okay. Which, ya dijimos que es cuál. Entonces yo le puedo preguntar, Ricardo, which is your favorite color? Ricardo, your microphone. ¿Cuál fue la pregunta, señor? Yeah, which is your favorite color? Paper. Color. Your favorite color. Black, blue. Oh. Uh-huh. Favorite color. Red. Oh, very nice. All right. Entonces, todas esas, si usted se puso atención, todas esas estamos usando la WH question, cualquiera, depende de lo que usted quiera preguntar, más el verbo to be que corresponde, ¿verdad? Yo no estoy diciendo run, play, go, eat, take, sleep, no estoy diciendo nada de eso. I'm using are, or is, depende de lo que yo estoy preguntando, ¿verdad? Pero cada vez yo hago la pregunta y la estructura es la siguiente. A ver, se los pongo aquí. Está en el video, de hecho. A ver, está aquí. Mire, si pueden ver lo de abajo, dice WH word plus verb to be plus, in this case, is pronoun or complement. O sea, el predicado, ¿verdad? Lo que usted esté preguntando. Esta es la estructura. Usted puede decir, si vamos aquí arriba, dice, what is your name? O decimos, how old? Este how old es unido, ¿verdad? How old es cuántos años. How old is he? Pero después de how old, tenemos is, que es el verbo be, and then he. O decimos, where are they from? Yes. Or, how are you today? Ok, entonces esa es la misma estructura, si usted se fija. Sería WH question plus the verb to be, all right, plus the complement. Yes?
All right, a ver, voy a dejar de compartir esto un ratito y voy a volver a compartir mi pizarra. Quiero que escojan de, quiero que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Escoja dos, ¿ok? Y hágame dos preguntas. Por ejemplo, si yo escogí when y how, entonces yo hago una pregunta con when y una pregunta con how. Y el verbo to be, ¿verdad? Yo no quiero verbos de acción ahorita. ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer? ¿Yes? Hola, hola. Yes, teacher. Thank you. No me aflijan. Si no me escuchan, me dicen. Escuchamos. Ok. All right, ahí me avisan cuando ya vayan terminando esas dos oraciones en lo que busco un ejercicio que quiero que hagamos. Sí. Aquí está. $15. Gracias. ¿Qué deseas, señor? All right, finished with your sentences? With your questions? Yes. All right, Ever, tell me your question, please. Only the question, not the answer. Only the question. Which is your favorite music? Oh, very good. My favorite music is, I don't know, pop. Very good, Ever, thank you. All right, another one, the other question, Ever, son dos. Where are your parents? My partners or parents? What did you ask? Parents, parents. My parents. Oh, my mom is in El Salvador and my dad is in Canada. Very good. All right. Thank you, Ever. A ver, who else is finished? Maria Julia. Excelente, Maria Julia. Huh? What is your favorite drink? My favorite drink? Yes. Milk. Y la otra, which is the problem? Which is the problem? Ah, the platform is not working. Very good, María Julia. Okay, another one. ¿Alguien más? A ver, Ruth, no sé, Anita. Yes, Walter. Okay, first. Why is the sky blue? I have no idea. All right, very good, Walter. Nice. Uh-huh. Next. How are your family? Excuse me? How are your family? How is your family? My family is great. Thank you, Walter. All right? I'm glad to know that. Thank you. Walter, family, como es un conjunto, lo tratamos como que fuese singular. Entonces, how is your family? Excellent, Walter.
Very nice. Y se le escucha súper bien, Walter. Sí, very nice. Excellent, very nice. A ver, ¿quién más? Yes, Azalia, very good. When is the party? When is the party? Cuando se termine el COVID, Azalia. When COVID finishes, ajá. What is your favorite eat? Food. What is my favorite food? Pupusas. Food. Okay, okay. Yeah, thank you. Thank you. A ver, ¿quién más? Yo. Samuel, luego Tania, luego Rosa. Okay. Yo tengo una pregunta, porque se puede decir which is your favorite movie, o también se puede decir what is your favorite movie. Both, both Samuel, yes. Okay. ¿Eso me está preguntando? Sí, sí, es que lo había puesto con which y de ahí lo me puse a leerlo con what. Escucha casi igual prácticamente. Yes, all right. What's my favorite movie or which is my favorite movie? La pregunta es la misma en español, pues, pienso yo. ¿Cuál? I don't have a favorite movie. I like all movies. All right, very good. Thank you. Nice. All right. Let's see, Rosa. Okay. What is your favorite fruit? No. No sabía, ¿cómo no? Lo que estoy pensando. Which is my favorite fruit? Maybe. Oh, I don't know. I like all of them. Strawberry, me, pero I don't know. Everything. I like everything. Very good. ¿Tenía otra, Rosa? Sí. When is your birthday, teacher? Ah, my birthday is on June 24th. All right, very good. June 24th. Yes, very good. June. A ver, Tania. What is your favorite book? What is my favorite book? Okay, my favorite book is in English. It's April Rain Tree. It's a novel. All right, very good. Thank you. All right. Another one, Tania. ¿Solo tenía uno o tiene dos? Where is your son? My son is in the house. Very good, Tania. I like that. Y Rosario. Where is your house? My house is in San Marcos. How are you today? I'm great. Very good, Rosario. Very nice. A ver, dos más. Yo tengo una pregunta, teacher. Yes, Ricardo. Para decir como quién es eres, what is he? Sí. What is he? Y la otra que tenía es, what is your favorite shirt? Ah, which is my favorite shirt. Aquella rojita que está metida. All right, very good. I don't know. A pink one. All right, very good. Yes. A ver, creo que Silvita levantó la mano. Sí, ya. Yeah. Ana, okay. Who is their favorite singer? Who's my favorite singer? I don't know anymore. I don't have a favorite singer. Maybe Miguel Bosé. All right, very good. Okay, and the other one? Why do you like music? ¿Otra vez, Silvita? Why do you like music? Okay, Silvia, la pregunta está perfecta, pero no tu vida. Ese es presente simple, Silvia. Ah, está okay. Bien, all right, está súper bien, pero ya no estamos usando el verbo to be, ¿verdad? Sino que estamos, de hecho, usted usó el do, que es el auxiliar, súper bien. Right. Entonces, en ese caso le dijera, I like whatever, right? Okay, or why do I like, because it relaxes me, all right? Pero ya no le ocupo el verbo be. Okay. Okay. Thank you, Silvia. Ana? What are you doing? Ok, all right, igual, Ana, esa está perfecta, sí lleva el verbo to be, pero lleva el ing, entonces presente continuo, pero está bien, what are you doing? I am teaching, yes, very good, ok, tenía la de, when is the meeting? Ajá, esa sí está bien, when is the meeting, lo que pasa es que meeting es reunión, ¿verdad? Entonces no es verbo, ¿verdad? When is the meeting? The meeting is tomorrow. Very good, Ana. Nice sentence. Ok. No sé si Alberto le vi la manita por ahí o me la imaginé. Este,
Who is the president of El Salvador? I don't know. Okay, all right, yeah, Nayib Bukele. Very good. Okay, another one. Este, what is today? Ah, today is Tuesday, I think. All right, what day is today? Very good. Okay, guys, excellent. Teacher. Yes, Rosario. Esto se puede hacer así. Which is the name of the dog? Sí. Se puede estructurar así. Y la otra es, how is he? Sí. How? Ah, okay. How is he? O who is he? Who, perdón, who is it? Is he? Ah, pero de hecho las dos estaban bien, Rosario. Usted puede preguntar, who is he? Aquí viene alguien, un hombre, y me dice, who is he? Yo le digo, ah, he's my son, o he's my husband. Y la otra puede ser, how is he? ¿Cómo está él? ¿Está bien? ¿Está enfermo? Okay. Gracias. All right. Yes. Very good. Yes. Yes, Walter. Tell me. Tengo una duda sobre la palabra which. ¿Cuál? Había escuchado de que which se pregunta cuando las respuestas son limitadas. Por ejemplo, cuando le preguntan which is your favorite music. Las respuestas son es amplia la opción de respuesta. Sí. Había escuchado que which is what is your or which is your favorite color? Blue or red. Las dos formas son correctas, Walter. Eso de que which es para cuando la posibilidad de respuesta es limitada. No es que esté malo. Lo que pasa es que son dos formas diferentes de usar el which. El which usted lo puede dar a optar. Por ejemplo, le digo, which is your favorite hamburger, McDonald's or Wendy's? Yo le doy a optar. Le doy dos opciones. Pero en general yo le digo, which is your favorite hamburger? Y no lo limito a usted a solo dos opciones. Porque puede ser que ni McDonald's ni Wendy's le guste. All right, entonces me dice, ah, my favorite hamburgers are my wife's hamburgers, are las que hace su esposa, all right? So it's like, entonces ahí se vuelve más extensa la respuesta y ya no lo delimito yo a dos opciones. Pero ambos usos, Walter, it's okay. Porque había escuchado de que en el otro caso, de que hay una amplitud de opciones, sería what? What is your favorite music? Eso es lo que había escuchado. Both, Walter, no es tanto así como tan, all right, you can use both, very good, thank you, no sé si alguien más tenía una pregunta, no, nadie, okay, very good, Ovidio me va a decir algo, disculpe, no sé si estará bien, where would you like to travel, dígamelo otra vez, Ovidio, where would you like to travel, fíjense que la pregunta está súper bien hecha, Ovidio, solo que no me está usando el verbo to be, sino que es como que, de hecho me está usando un verbo modal, ¿dónde le gustaría? ¿A dónde le gustaría viajar? La pregunta está súper bien. All entonces, right. ¿Cómo sería con el verbo to be? Where are you? What is your favorite country? Okay. All right, okay. Veamos, voy a compartir aquí ahorita, permítanme. Y quiero que le tome foto a eso y con eso nos vamos a los grupos. Lo voy a poner como más grande. Permítame. A ver, take a picture of that, guys, please. ¿Me tomaron la foto? ¿Captura? Sí. All right. Entonces, ¿qué quiero que hagan ustedes en sus grupos? Que la vayan leyendo, primero que la lean, all right? Y luego, basado en la respuesta, ustedes tienen que escoger cuál WH question es la que necesitan. Si es what, where, when, how, who, ¿ok? ¿Yes? Así como está en la plataforma. Hay uno que uno escoge la pregunta, creo yo. Ok, sí, aquí solo va a poner la palabrita what, where, when, la que aplique, ok. All right, guys, ya abrí la sala, se pueden empezar a unirse.
Yo no puedo entrar a la sala. Hola, ¿no puede entrar a la sala? Ok, Walter, está bien.
Y la 8 creo que es. Huerta. Rosa, Walter, and Ricardo, everything okay? Ya terminamos. Finished everything? Sí. Wow. Sí. Very good. Se portó bien, Rosa. Ya, esperemos que sí. Más o menos. Y Ricardo también, más o menos. Ahí está, no nos ha querido dar una blusita. Qué barbaridad, Ricardo. Okay. Hemos estado ahí intentando resolverles entre todas las preguntas. Sí, exacto, esa es la idea. Ok, vamos a retroceder a la mayoría de temas. A salirme yo y luego lo saco a todos. Ok. Sandrita, ¿por qué anda tan contenta, Sandrita? No sé, yo siempre ando así. Ya es defecto mío. No, para nada, súper bien. Nice, very good. A ver, did you finish? Alberto, Azalia, Tania, yes. Ever, María Julia, yes. Everybody finished? So. Ok, vamos entonces. Vamos a ver cómo nos fue. A ver, number one, Sandra, solo porque tiene la eterna sonrisa. Ajá, Sandra, tell me number one. Léame la pregunta ya hecha y la respuesta de una vez. Ah, pero ya le digo, solo veo la captura. Sí, es where is Canberra? Ajá. It is in Australia. Very good, yes, very nice. Let me see here, what about... Tania, number two. Tania? Who are John and Mandy? Uh-huh. They are my friend. So where? ¿O puso otra? ¿No le escuché bien? Who? Who, ¿verdad? Who are John and Mandy? Yes. Yeah. Who are John and Mandy? They are my friends. Very nice. Okay, let's see here. What about Ovidio, number three? Y después va Ruth, en la número cuatro. Ovidio, number three? When is your birthday? When is your birthday? Very good. Okay, it's on 23rd May. Very good. Ruth, number four. I mean, Ruth, Tania, y después va Ruth. Tania, ¿me escucha? Sí, sería la 5. Number 4. Vaya, ahorita. What is the... Thomas? Uh-huh. It's a name. Uh-huh. It is a river. Yes, what it seems. It's a river. Very good. A ver, Ruth, no sé si está por ahí. You can do number 5, Ruth. Sí. When is the concert? Dígamelo otra vez. When is the concert? When is the concert? Yes, very good. All right, number 6. On Saturday. Yes, very nice. Number 6, veamos. Sara, number 6. Hi, teacher. No las contesté. ¿Y no les puso la WH question, Sara? Como las estaba escribiendo, entonces las compañeras estaban hablando entre ellas, entonces yo no lo puse. Ah, ok, no se preocupe. A ver, ¿qué me ayuda? Alberto, ¿me ayuda con la número 6? Where is your school bag? It is in my room.
Excellent, very good. Azalia, number 7. Okay, teacher. La número 7. Le pusimos what are London, Washington, D.C. and Paris? They are capital cities. Excellent. Very nice. Let's see. Walter Thank number. You. Yes, very good. Walter number 8. Okay. Me preguntan, who am I? Y yo contesto, I'm your best friend. Excellent, very good, Walter, nice. All right, Reina Edith, next one, please. Number 9. Teacher, nosotros hicimos hasta la número 6. Ah, okay, no se preocupe. A ver quién tiene la 9, quién logró resolver la 9. Okay, Sandra. What? Espérame, ya, ahorita se las digo. La 9 me dijo, ¿verdad? Sí, ajá. Who are you? I am your new English teacher. Sí, así le van a preguntar ustedes al otro profesor el otro módulo. Who are you? Y él, le va a decir, I am your new English teacher. All right. Yes. Very nice. A ver. Ana, next one. Number 10, I think, Ana. What is your new school? Esa era, ¿verdad? Sí, esa. Exacto. ¿Y la respuesta? ¿Dónde la tiene ahorita? It's on Maple Street, doesn't matter, it's okay. A ver, Marcela, number 11, Marcela. When are your holidays? They are in October. They are in October, very good. Okay, veamos entonces, vamos a hacer esto. Pero lo vamos a hacer together. Ya no se van a ir a sus grupos. A ver. ¿Pueden ver? Yes. Okay. So the first sentence, this is my name is Carlos. What is the question? What is your name? What is your name? Very good. Okay. Number 2. A ver, ¿quién me ayuda con la number 2? Where are you from? Where are you from? Excellent. Where are you from? I'm from Canada. Number 3. I'm 17 years old. I am 17 years old. ¿Cuál sería la pregunta? How old are you? How are you? Excellent. How old are you? Very good. Yes. All right. Number 4. My favorite singer is Shakira. What's your favorite singer? Yes, what is your favorite singer? Who is your favorite singer? Porque es persona, ¿verdad? Who? Very nice. Number 5, my favorite actor is Johnny Depp. What is your favorite actor? What or who? Who? Who, ¿verdad? Porque es persona. All right. Sí. Okay, very nice. Excellent, guys. No sé si tienen preguntas al respecto. Questions? No? Super, excellent. Ok, sigamos avanzando entonces. Veamos aquí. Nos vamos a avanzar a la plataforma. Solo cierro algo acá. All right. Ok. Mire aquí. Vámonos a ir, nos vamos a ir al 3.13. de su plataforma y se llama Adjectives. All right. A ver, no quiero que la vean ahorita. Cuéntenme. A ver, vamos a ver a quién le preguntamos. Ricardo, tell me one adjective. Uno, Ricardo. Yo sé que usted se puede miles, pero I just want one. Adjective. No me acuerdo. No se preocupe. A ver, excuse me, Ovidio. Good no es un adjetivo. ¿El cual, perdón? Good. Good, sí, good. That's an adjective. Yes, very good, Ovidio. Very good. A ver, Silvia, tell me another one. Another adjective, Silvia. When? Which one? When?
wait. When. Ah, when. Ajá. No, ese es verbo. All right, that's okay. A ver, other adjectives. Regina. Pretty. Excuse me. Pretty. Pretty, yes, Tani. My también. Ours. Okay, oh. Hold. Very good. Another one. My, oh, I don't know pronunciation, mine. Mine. ¿Cómo se pronuncia? Literalmente dice mine, pero no sé cómo se pronuncia. It's mine. Mine, ah, okay. Ajá, all right. A ver, Iris Regina, another one. Is Fanny hungry? Fanny hungry, excellent. Burly. Es como, las características de algo, teacher, ¿sí? De una persona. Acuérdese que los adjetivos describen personas, lugares, ¿verdad? Situaciones. Podría ser tall, short. Perdón, Rosa ya sale al mismo tiempo. Dígame, Rosa, después va a salir. Ajá. Tall. Tall, yes, Azalea. Short. Short. Beautiful. Yes. Excuse me, Edith. Small. Small, yes, very good. Ever, another one? Curly. Tall. Yes, curly, uh-huh, very good, yes. Sara, another one? Friendly. Friendly, yes, uh-huh. Beautiful. Beautiful, yes. Sarita, otro? No, no sé. No sabe, okay, no se preocupe. A ver, Sandra. Ugly. No sea así. Very good. Yes. All right. Marcelo. Es que no se me ocurrió otro. Ya dijeron muchos. Dijeron muchos. All right. A ver, Marcela y luego María Julia. Y luego empezamos a ver lo del tema. Ajá. ¿El qué iba a decir? Un adjetivo, Marce. Es que ya dijeron todos. Mentira. Si hay como miles de adjetivos. Teacher, teacher, teacher. Sad. 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 Sí, eso es no. Adjetivo. Ah, angry, no, enojada. Angry. Angry. Oh, yo, así claro que sí, Marcela. All right, very good. María Julia, el último, María Julia. No me digas que no hay, porque hay miles. Big. Yes. Happy. Happy. Happy, yes. Así como Sandrita, que es always smiling. All right, entonces, happy, beautiful, big, small, ugly, angry. Hot. Hot, yes, todos esos son adjectives, hay muchísimos, ok, ahora, la diferencia, los que vamos a empezar a ver hoy, digamos, y mañana, obviamente, es, lo vamos a dividir en dos, en apariencia, all right, y el otro, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el otro? Apariencia es lo de afuera, ¿verdad? ¿Realidad? No. Sí, like personality, ¿verdad? Appearance and personality. Usted puede decir, ah, ella es bonita. Ah, y, pero es egoísta. All right. O él es no tan bonito, pero es divertido. All right. Entonces, appearance and personality. All right. That's what we're going to be talking about. A ver, ahorita, casi que para cerrar, vamos a hablar. Cada quien va a escribir algo sobre ustedes mismos, ¿ok? Y vamos a escribir esto. Yo le voy a preguntar. Esa es la pregunta con la que vamos a trabajar. How, mire la question word, how are you like? Con esa vamos a trabajar, uy, con esa vamos a trabajar. How are you like? No le estoy preguntando si le gusta algo. Le estoy preguntando cómo es usted. ¿Ok? How are you like? Y usted me va a describir su apariencia de afuera, quiero saber yo ahorita. Mañana me va a contarlo honesta, sincera, humilde, buena persona que usted es. ¿Ok? Hoy solo de afuera. All right, so how are you like? Usted puede, voy a ponerme como ejemplo. I am short. I am, yo, ahorita todos vamos a decir I am, porque se está describiendo usted, ¿verdad? I am thin. ¿Y si no es alto ni bajo?
bueno, se va a poner, si usted no es alto, bueno, yo sé si soy chiquita, pero usted es más o menos medium height. Okay. All right. Yes. Vamos a poner, ¿qué más soy? I am, I don't know. Acuérdese que ahorita solo es apariencia. All right. Gordito. Excuse me. Si usted es un poquito rellenito, rellenita, fat, o puede poner chubby. Chubby es más rellenito que gordito. All right. Si usted es súper delgada o delgado, usted dice, I am skinny. I am skinny. Teacher, ¿qué es? I am thin. Delgada. Ok. I am... pelo largo. Ah, lo que pasa es que cuando decimos el pelo, decimos tengo pelo largo, ya no decimos I am, sino que decimos I have short hair. All right, pero lo vamos a poner I have short hair. Tengo pelo color de largo. Ajá. Color de piel. Brunette. Brunette es moreno. Uy. O morena. Brunette. O se puede decir, I am fair skin. All right. ¿Ese cuál es? La primera, brunette, es moreno, morena, bronceado, digamos, y fair skin es como clarito. Ok. A ver, entonces, como ya son las 2:01, eso les puede quedar, les va a quedar de tarea, porque mañana cuando entremos les voy a preguntar, ajá, Ever, how are you like? All right, y Ever me va a sacar esa lista inmensa de todos los adjetivos que pensó sobre descripción de apariencia de afuera, ¿ok? All right, guys, voy a tomar la asistencia y los dejo ir porque hoy sí tengo... Teacher, creo que puede poner un momentito en la, para tomarle captura, que no los terminé. Ahorita. A ver, Alberto Enrique Mesa López. Present. Ana Beatriz Moss Vide. Present. Claudia Montes de Díaz. Elma Azalia Peña de Platero. Present, teacher. Ok. Giovanni Alexander Lara Rivera. Present. Ever Gabriel. Ever. Present. Yes, thank you. Present. All right, thank you. Iris Regina Hernández. Present. Iris Rosario Benítez de Hernández. Present. All right. Let me see. Juan Rafael Esquina Aguilar. Present. Patrick Alain Orellana de Cruz. Kevin Osvaldo García Elías. Marcela María Estrada Alvarado. Present. María Julia Chávez Palacios. Present. Ovidio Baltasar Orellana Granados. Present. Reina Edith Ramírez de González. Present. Ricardo Díaz Flores. Present. Rosa María Granados Esquivel. Present. Luzaraí Gómez Ayala. Present. Samuel Eliseo Berríos Berríos. Present. Sandra Elizabeth Monge Leonzo. Present. Sara Elizabeth Requeno Salazar. Present. Carmen Sánchez Hernández. Manuel Treve, recuerda la familia 6-1. A Silvia Elena Martínez Bojorques. Present. Stephanie Alexandra Barahona Álvarez. Present. Ana Stephanie Rodríguez Choto. Vanessa Elena Vial Aguilar. Alexander, Quintanilla López, Vanessa, está Vanessa. Tengo un micrófono abierto, si me quedo con este. Hola, micrófono abierto, gracias. Walter Alexander, Quintanilla Cortés. Present. Ian Wendy Leticia Hernández Enríquez.
present. All right, Wendy, very good. Thank you. Okay, guys, hoy se los dejo. I have another class. I'll see you tomorrow. Thank you. Bye. 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 Bye now.